Muy buenos días, parceros y parceras. Yo soy Cristian Castro y pues bienvenidos el día de hoy a este video, a esta segunda parte, pues sí, segunda parte de Roller Coaster Tycoon Touch. Esta vez sí lo dije genial. Para el que no lo entendió, pues vea el video anterior, hermanos, que es que sinceramente, o sea, estuve practicando como un berraco para poder decirlo. Yo soy más bien malo para el inglés, como verán. Y bueno, volviendo aquí al parque, pues verán que hay como unas cositas nuevas. Verán que está como un poco más grande. Y pues me dirán, marica, ¿no lo ibas a hacer pues con nosotros? Parce, sí, lo voy a hacer con ustedes, pero es que hay algunas cositas que son muy hartas, muy mamonas, muy malucas, pues que demoran demasiado tiempo en poder completar algunos objetivos y algunas vainas. Entonces lo que he hecho es colocar como, digamos, este jueguito de acá, que es el martillo. ¿Sí o qué? Este jueguito que es el martillo, para generar plata. También he colocado ahí mismo al lado un puestecito de crispetas. Coloqué otro carrusel aquí a este lado. Pues ya verán que hay dos carruseles. Antes nada más había uno. Se me estaban dañando las atracciones y ya había colocado por aquí, ya había colocado por aquí este puestecito, ese que tiene la llavecita encima, que supuestamente es que el edificio de mantenimiento. La vuelta es que el edificio de mantenimiento nada más cubre una parte. O sea, mira, lo que están viendo ahí adentro en azul es el rango en el que tienen que estar las atracciones para poder que las puedan arreglar. Si, digamos, hay una atracción aquí por fuera de este rango, obviamente me tocaría colocar otro de estos edificios más allá para cubrir otro espacio. Entonces por eso también tengo otro de esos mismos aquí a este lado, porque también se me estaba dañando aquí todo por este lado. Y mejor dicho, se mantenían berracos estos manes, que pues sí, este público, los clientes, como le dijera, es que se mantienen berracos. Me marcho, este sitio es muy aburrido. Ah, bueno, listo. Ahora ya que dicen, ojalá pudiera comer algo antes de marcharme. No, pero si tenés en donde comer, por Dios. O sea, tenés un puesto de crispetas aquí, tenés una hamburguesa, tenés pizza. No jodas. Bueno, hablando de que el parque está muy aburrido, pues les había prometido que iba a hacer la montaña rusa. Eso también lo estuve haciendo mucho así yo solo, que fue recoger dinero y recoger dinero, pues por lo menos para hacer una buena montaña rusa. Porque aunque ya tenía todas las cartas y todos los componentes que se necesitan para armar la montaña rusa, que son estas cartas que hay aquí, al menos las primeras, a ver, sí, las primeras, dos, cuatro cartas, esas cuatro cartas que hay, ya las tenía. Y nada más por tenerlas te dejan a vos crear una montaña rusa. Pero el problema es que no tenía suficiente dinero. Y como en este roller coaster no hay esa facilidad de banco, ese préstamo que tenemos en los otros roller, entonces tocó esperar, tener paciencia y recoger poco a poco así detrás de la cámara. Por eso hay varios almacenes y varias cositas para poder ir recogiendo un poco más de dinero. Bueno, entonces, como ya ahora sí podemos crear la montaña rusa bien bonita, o al menos intentaremos hacerla bien bonita, pues vamos a eso de una vez. A ver, yo creo que el mejor punto para hacerla, al menos para mi parecer,
Sería aquí a todo el frente de la entrada. Porque aquí desde aquí, desde todo el frente de la entrada, va por aquí, por el medio de esto, por el medio de estas dos florecitas rosaditas. Va el centro de información. Aquí paralelo a este elefante, va otro igual. Y hay un camino que pasa por toda la mitad, que va de lado a lado hasta allá, hasta el fondo. Como para que medio se imaginen, pues, cómo estoy viendo yo el parque. Estoy esperando que me desbloqueen algunas otras cosas ahí para meterle también a ese espacio. Yo sé que de pronto se ve muy feo, pero la intención es colocarlo bien bonito, no meterle cualquier cosa. Entonces, por eso estamos esperando. De hecho, por eso mismo, vamos a colocar la montaña rusa aquí a todo el frente, en este punto. Bueno, entonces, ya vi la estación. De hecho, porque vi la estación, me parece que está súper, súper bien colocarlo aquí. Es que mira, mira esa porquería de estación. Es que qué belleza, por Dios. Ah, yo creo que eso también toca colocarlo aquí. Porque como no hay filas, entonces paila. ¡Ay, güey madre! Sabes que yo quería que me quedara todo parejito, pero al parecer no se va a poder. A no ser de que... Bueno, lo voy a colocar ahí. Mientras tanto, ya después, cuando no esté grabando, me encargaré de colocar los dos lados iguales como para que se vea más bonito. Al menos esta parte de la entrada, porque es que... Sí. Bueno, entonces mira, mira qué estación tan bonita, es que es una belleza. Bueno, vamos, vamos a validarla. Listo. Y empezamos. A ver, yo veo. Aquí. ¿Cómo? Ah, no juegas, ve qué bacano. Bueno, vamos a ponerlo ahí. No, espere, 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 espere. ¿Cómo? Anular selección de nada. Ay, 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 ay. Bueno, tan, tan, epa, listo. Bueno, la vuelta es que cambiar tren, cambiar estación. ¿Cómo sigo colocando? No, es que no. Bueno, yo la verdad no sé bien aquí cómo estará quedando esta vaina. No, 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 no. A ver. Yo creo que... No, espere. Definitivamente no. A ver, volvamos a comenzar. Listo. Todo bien ahí. Hasta aquí. A ver, aquí vamos a enderezar esta vuelta bien. No, 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 por el otro lado. Pero porque no me da hasta huevo nada. ¡Epa! ¿Cómo lo hice? No tengo ni idea. Pero bueno, ahí quedó. Listo, ahora sí, vamos a subir esta vaina. Vamos a subir más, vamos a subir más. Altura máxima alcanzada. Listo. Vamos a moverlo hacia el frente. Tirarlo para allá. Y vamos. Ah, mira, es que... ¿Sabes que yo no había notado esta vaina?
Yo no había anotado esta vaina. Hijo de puta, ¿dónde estoy? Epa. Definitivamente con esta primer caída, a esta gente se le va a salir el corazón. ¿Lo puedo meter debajo de la tierra? Ah, no. No puedo meterlo debajo de la tierra. Qué lástima. Colócalo aquí. Vamos. Ay, ven, vamos a hacer un efecto pequeño aquí. ¿Cómo hacemos esta vaina? Vamos a colocar, correr este por acá. Y escogemos este. A ver, sube. No, pero bajo. Tan. Epa. Yo quiero colocar un bucle aquí. ¿Cómo hago? Bueno, vamos a colocar esta vuelta. Ah, no, no puedo. No tengo la carta. Qué belleza. Y esta tocas hacia abajo. ¿Qué? No. Aquí se matan, por Dios. No, 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 no. Bueno, estamos es aquí improvisando de una manera que, mejor dicho, no jodas. Epa. Vamos a ver si soy capaz. Pero entonces no sé si a ese lado, sino hacia el otro. No. Yo veo desde este ángulo cómo está quedando esta vaina aquí. No, esto aquí no puede quedar así. Es que esto tiene que ir es con el ángulo contrario. No sé por qué está para ese lado. A ver. Ángulo contrario. Ángulo con... Ah, bueno, sí. Que va. Se fue aquí así. Mano, esto sinceramente como que me falta un poquito de práctica para hacer esta vaina, pero. Ahí va quedando. Ahí va quedando algo. Algo más o menos rarito, pero va quedando. Vamos a hacer una caída aquí. Epa, vamos a intentar pegarla de una vez. Para no terminar cagándola más. Vamos a ver si soy capaz de hacerla dar una vuelta y unirla como a las malas. Bueno, cambiar tren, cambiar estación. A ver, yo veo. ¿Cómo así? Cambiar estación. No, 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 no. Yo quiero dejar todo así. Tal cual. La longitud del carril excede el límite que puedes salir. Ah, bueno, listo, listo. Ah, bueno, no, eso lo arreglamos aquí en un par. Huevazos, a ver, yo veo. Corremos esto por acá. Y este lo corremos por acá. Y epa, lo corremos para acá.
Ya casi. A ver. Este lo corremos para acá. Y este lo corremos para acá. Listo. ¿Sabes qué pegaría? Darle una inclinación a esta curva. No, pero es que porque siempre se tira. Epa, darle una inclinación a esta curva bien bacana. A ver, vamos a ver si soy capaz de hacerlo sin cagarla mucho. Bueno, ya por este último pedacito me di cuenta que la próxima montaña rusa me va a quedar mejor. Bueno. Yo creo que ya, listo. Listo. Probar montaña rusa. Vamos a ver que no vaya a salir volando esa vaina por ningún lado. Intensidad 13. Baja, normal, bla, bla, bla. Uy, pero quítate de ahí. ¿Qué? No veo. Quita, quita. No, no vi nada. No vi nada, 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 nada. A ver. Bueno, no quedó tan mal como yo creía. Pues de hecho sí está bien para hacer la primera montaña rusa. Ya si alguna vaina después la modifico, miro a ver qué más cosas se le puede meter. Igual de todas maneras esto es una montaña rusa de madera. Para la próxima que ya sea una montaña rusa de esas de acero, que son más propias, más bacanas, de una, quedaría un poquito mejor. Ir ensayando. Oíste, pero es que quedó muy alta, quedó muy bacano. A ver, yo veo. Ay, que no falten los enojados. A ver. Este sitio necesita más baños. Ah, wey, madre. ¿Cómo suenan las tripas? Tengo que marcharme. Ay, hermano, pero es que si tienen hambre, yo no sé por qué no comen. No voy a esperar. ¿Qué? Ah, no alcancé a leer. Hay mucha gente en los baños 1. Bueno, la vuelta es que los baños están como que muy ocupados. Yo como berracos hago. Voy a colocar otros baños. ¿Colocar otros baños dónde? ¿Colocar otros baños dónde? Bueno, lo de la colocada de baños ya lo haré yo aparte cuando no esté grabando. Pues a ver, necesito más baños. Sí, ya sé que necesito más baños. Bueno, listo. Pues igual la idea de hoy era abrir esta montaña rusa, crear la primera montaña rusa. No, es que esos gritos se escuchan geniales. Quedó. No, es que a mí me parece que quedó súper bien. Vamos a esperar a que se bajen estos. Miro las estadísticas de la montaña rusa a ver qué tal. A ver si les gusta a la gente, qué piensan de ella. Y listo. Dejamos el capítulo hasta ahí. ¿Qué? No aguanto más, me voy. Ah, no, hermano. Tengo que poner más baños definitivamente. A ver. Intensidad 13, emoción 20, náusea 12, longitud máxima 600 metros, satisfacción del visitante 24%, no está tan mal sabiendo que en el resto de las atracciones es como el 12% más o menos. Entonces sí, nivel del precio, buena oferta, ya sepa subirlo, muchas gracias. Carga de visitantes, bueno, se pueden meter hasta 6, ingresos por mes, por hora, decoración. Tengo que ponerle decoración. Y listo, bueno. Ya, genial. Fascinado que. Espero que les haya gustado bastante. No olviden darle like al video si les gustó. Suscríbanse si no se han suscrito. Y recuerden que ahorita mismo, después de este video,
Lo siguiente, ojalá, va a ser el video de Pokémon. De Pokémon. Eso, pendejo. El video de, de Super Mario Run. Y no se lo pueden perder. En serio, pues me voy a... Así me toca quedarme hasta las 5 de la mañana despierto, tomando café toda la noche para no dormirme. Con el celular pegado y una naranja, aunque sea, si se va la luz, yo qué sé. El caso es que de este video, lo que sigue es Super Mario Run. Si lo sacan ahora, que dijeron que el lanzamiento era el 23. Y bueno, listo. Esto ha sido todo. Espero que les haya gustado. Y que tengan muy buenos días, parceros y parceras.